tropicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, las expresiones de vida con que se construye Colombia, tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 23 de agosto y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en materia educativa, política y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí una vez. Analizamos aciertos y desaciertos de la ministra de Educación, Gina Parodi, en sus primeras declaraciones a la prensa. Dos enemigos de la educación y el magisterio se denuncian aquí, en Encuentro. Las víctimas del conflicto, además de sufrir el horror de la guerra, hoy enfrentan la estigmatización a través de las redes sociales. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. En Encuentro invitamos a algunos analistas en pedagogía para que analizaran el primer discurso, la primera entrevista que a los medios le entregó la ministra de Educación, Gina Parodi, sobre esa hoja de ruta y esa visión en perspectiva que tiene la política educativa. Y miren lo que nos contaron. Con el nombramiento y posesión de la nueva ministra de Educación, Gina Parodi, el panorama para el sector público luce lleno de tinieblas. El preescolar de 3 grados no aparece como meta. No existe la idea de formular un proyecto educativo nacional. No habrá reforma a la educación superior y se fortalecerá la baja formación para profundizar la explotación laboral. La ministra va a continuar el 100% la política educativa que se ha venido desarrollando relacionada con la aplicación de las medidas neoliberales en la educación, que tiene como objetivo privatizar y mercantilizar la educación. La ministra está utilizando una serie de slogans, de enunciados que a la opinión pública le pueden resultar sugestivos, pero me parece que detrás de eso hay una política educativa que, tengo que decir, no es nueva. Viene en curso hace unos 15 años y creo que es una política que ha empobrecido la educación. La retórica de la calidad, los estímulos a los docentes condicionados a resultados, la búsqueda de los mejores bachilleres para orientarlos hacia el magisterio sin observar sus aspiraciones, ni que fueron educados en un sistema con grandes vacíos. La adopción de la propuesta de la Fundación Compartir para mejorar la profesión docente sin tener en cuenta a las organizaciones sindicales, el fortalecimiento del SENA frente a las universidades públicas y construir solo 160 colegios para implementar la jornada única son algunos de los pasos en falso. La educación sí necesita reformas profundas de democratizar el sistema educativo desde las más altas esferas gubernamentales hasta la escuela. De garantizar realmente una educación de calidad, que los estudiantes de la educación pública puedan acceder a los más altos niveles del conocimiento, las artes, la cultura, y una reforma que acabe con la discriminación que hay en la educación. 4 años de arduo trabajo por parte de docentes, administrativos, padres y estudiantes para exigir y lograr un mapa hacia el futuro lleno de oportunidades, ciencia, tecnología, infraestructuras, gratuidad hasta la formación terciaria y docentes fortalecidos en materia económica, pedagógica y disciplinaria, entre otros puntos, es lo que auguran las palabras de Gina Parodi. En reunión con la ministra de Educación, FECODE exigió presencia en el diseño de políticas educativas. Las difíciles circunstancias que en materia de seguridad viven los y las maestras a lo largo y ancho del territorio colombiano y los miles de millones de pesos que el gobierno le está invirtiendo a fortalecer los colegios por concesión son dos de las denuncias que presentamos hoy en Encuentro. Juan Carlos Martínez Gil, directivo del Sindicato de Educadores de Caldas y miembro de la subdirectiva de la CUT en el departamento de Caldas, fue víctima de un ataque del SMAT de manera arbitraria el 8 de junio del 2007 que le ocasionó la pérdida de uno de sus ojos. Al ver que el caso no encontró eco disciplinario y mucho menos judicial en nuestro país, presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por fortuna falló a favor de su denuncia. Radiqué la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en la sesión del 21 de julio, que me fuera notificado
el pasado 6 de agosto, admitió la demanda o el caso ante la Comisión Interamericana, permitiendo en este sentido colocar y tramitar un caso ya perfecto jurídicamente que seguirá la Comisión Interamericana en contra del Estado colombiano por la negación de la justicia al interior del país. Un hecho sin precedentes que ya tiene un radicado a nivel internacional que servirá como punto de lanza para otros casos de atropellos arbitrarios por parte del ESMAD. Otro de los problemas reales del sector educativo en Colombia es el de la proliferación de los colegios por concesión, que en Bogotá se espera desaparezcan en el 2015, pero en otras regiones, como en Risaralda, comienzan a afectar a la población estudiantil que asiste a las instituciones públicas, abandonadas y rezagadas en inversión, frente al multimillonario que se le hace a las instituciones que privatizan la educación. Lo que estamos reclamándole al gobierno nacional es que haga esos colegios con todos los requerimientos de bibliotecas, de laboratorio, de espacios lúdicos, pero que no se los entregue al sector privado. Y en caso tal de colegios que no se requieran, hoy se le está solicitando, y por eso estamos llamando a la comunidad educativa a crear un gran frente amplio por la defensa de la educación pública, en el sentido de que no es posible que se siga fomentando este tipo de instituciones mientras que en las instituciones públicas faltan laboratorios, bibliotecas, espacios de recreación, hay hacinamiento escolar, no hay batería sanitaria. Ese es el llamado a la comunidad educativa. Vamos a luchar por mejorar las condiciones de la escuela pública y un total rechazo a los colegios en concesión. En la región se construyeron 3 colegios por concesión con una inversión de 7.000 millones de pesos que terminaron afectando los entornos donde se encontraban los colegios públicos. Por eso, el llamado es a que antes de invertir en lo privado, miren lo público que históricamente ha educado a la población colombiana con calidad. La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación plantea ante el Ministerio de Educación los problemas de seguridad, amenazas, desplazamiento y extorsiones a los educadores. Hasta la fecha, 999 docentes han sido asesinados. La Cátedra para la Paz es una iniciativa que busca que en la básica, media y en la educación superior los jóvenes, los niños y las niñas tengan la oportunidad de formarse en materia de derechos humanos y resolución de conflictos. Esto en el marco del proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, y mirando, por supuesto, el posconflicto en nuestro país. Ha sido aprobada en el Congreso, se espera la firma del presidente y luego tendrán que pasar 6 meses para que empiece su aplicación en las instituciones educativas. Colegios y universidades del país comenzarán en los próximos meses la Cátedra para la Paz. Esto gracias a un proyecto de ley que busca que los jóvenes aprendan sobre el tema, la resolución de conflictos, los derechos humanos y las medidas internacionales. Esto, por supuesto, en el contexto que vive el país del proceso de diálogos de La Habana, Cuba. Todo lo que se haga por sensibilizar a la sociedad colombiana respecto de la paz, del proceso de paz y de la construcción de paz, pues no sobra, es bienvenido. Pero habría que decir también de manera crítica que en nuestro país padecemos de entre los muchos males es la hiperproducción legislativa. Es decir, aquí se legisla para todo y por todo. Y hoy en día pues está de moda legislar en los temas que tienen que ver con la paz. Se espera que la cátedra tenga presupuesto propio y orientación pedagógica específica. Sin embargo, hasta ahora es incipiente su implementación. Para el presidente Santos, este espacio no puede ser solo una asignatura teórica, que es finalmente lo que ha sucedido tradicionalmente con este tema. Debe entonces desarrollar capacidades que le permitan a los jóvenes respetar, solidarizarse con el otro y dirimir los problemas cotidianos, evitando a que lleguen a ser grandes confrontaciones, que es el inicio finalmente del conflicto en Colombia. Esa es una ley que necesariamente tiene que ser reglamentada y va a ser reglamentada precisamente por el Ministerio de Educación Nacional. Ahí lo importante habría que ver es con qué recursos de tipo económico, de tipo pedagógico, de tipo de infraestructura van a contar los operadores de esta cátedra, que se supone que en principio es una cátedra dirigida hacia los colegios, es decir, hacia la población infantil y juvenil, inclusive hacia los mayores o a la juventud en las universidades.
Desde la teoría, la pertinencia y la necesidad, la Cátedra de la Paz es una prioridad, pero para ello es necesario que se generen jornadas de socialización, capacitación y discusión con las secretarías de educación para que se sumen esfuerzos y este se convierta en un tema de convivencia y de paz que no quede, como muchas otras propuestas, en el olvido y en la letra muerta. Después de la firma del presidente, se esperan 6 meses para que se ejecute la norma. FECODE manifiesta a la ministra de Educación la necesidad de un diálogo pertinente con los estudiantes y maestros. El profesor Ober Dorado, secretario de Asuntos Intergremiales y Cooperativo, le habla a esta hora al Magisterio Colombiano. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Hoy el movimiento sindical se debate en una discusión que tiene que ser saldada por canales democráticos en torno a cuál debe ser nuestra posición frente al gobierno Santos, en su ya presidencia que fue reelegida por la mayoría de la gente que votó. Sin dudas, de acuerdo a esto, pues, se tendrá claro la táctica a seguir y cómo confrontar las políticas, no solamente neoliberales que afectan a los maestros y maestras, sino al pueblo colombiano. Es un punto de contradicción al interior de las organizaciones sindicales y particularmente en FECODE. Creo que es pertinente seguir sosteniendo nuestra posición de oposición al gobierno Santos por todas las implicaciones de la política que agenció durante 4 años y que viene agenciando en este proceso y en los próximos 4 años. Frente al nuevo modelo de ascenso y reubicación de los compañeros docentes del 1278, hemos visto la catadura de este gobierno en querer imponer 2 criterios más: resultados institucionales e idoneidad, que hacen parte de la profundización de la política neoliberal en el sector educativo y el de la meritocracia, mayor control ideológico y político, pero también el proceso de racionalización económica. Es por esto que el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación convoca una jornada de movilización y protesta para el día miércoles 27 de agosto, en donde le estamos diciendo al gobierno Santos: no estamos de acuerdo con usted en la aplicación de la política neoliberal en el sector educativo. No estamos de acuerdo con que siga incumpliendo los acuerdos firmados, pero también le estamos planteando una salida política al conflicto social y armado que vive nuestro país. Después del anuncio hecho por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación de Jornada Nacional de Protesta, el gobierno expidió el decreto 1566 con el incremento del 1% pactado en el mes de mayo. ¿Sabían ustedes que cuando tomamos apuntes con la mano, es decir, con lápiz y papel, nuestro cerebro maneja de manera diferente los contextos y podemos ampliar los horizontes de mejor manera que cuando lo hacemos con medios electrónicos, donde somos más literales? Esto, por supuesto, va en beneficio de la calidad del escrito que podamos desarrollar. Con la aparición de la escritura a mano y de los primeros documentos, la prehistoria tachó su prefijo, en tanto el hombre vio la necesidad de dejar sus memorias mediante signos lingüísticos, pero con los años y la llegada de tecnologías digitales, los procesos han cambiado. Los apuntes a mano se alternan con la facilidad que brindan tablets y computadoras. Yo diría que el problema no es el dispositivo, si es mejor a mano o en computador, haciendo la salvedad de que en efecto tiene unas implicaciones cognitivas, digamos, sino que cuando estamos hablando de enseñar y de aprender en la escuela, tenemos que preguntarnos es por los propósitos de ese tipo de escritura. Uno, la escritura no es como una práctica general, homogénea. Yo no escribo igual en todo momento y en toda circunstancia y no se exige lo mismo, no tiene las mismas demandas. Las herramientas tecnológicas aportan multimedia, internet y permiten borrar sin tener que destruir toda una página, pero a la hora de escribir contenidos de una clase, solo la mano posibilita flechas, óvalos, corchetes, palabras clave, interrelaciones y por lo tanto mayor retención.
Con lo digital usualmente se transcribe el discurso que se escucha. Ese es el resultado de un estudio de la Universidad de Princeton. El asunto de la tecnología en la escuela es asumir una realidad de la que todos hacemos parte. No vamos a sacar la tecnología de la existencia. Está. La pregunta no es por si la usamos o no, sino con qué propósitos. ¿Para qué vamos a tener una tableta en la escuela? Entonces, si lo que necesitamos es que los niños aprendan a buscar información en el mar de lo que significa Internet, que desarrollen una serie de competencias informacionales en el sentido de aprender a distinguir qué información es relevante y qué no, cuál es de una fuente confiable y cuál no, entonces el uso de la tableta es importante. El reto académico para los profesores no es facilitar el medio más corto para realizar tareas e investigaciones. La pregunta respecto a la tecnología en la escuela no se puede reducir solo a las características del aparato. Entonces puede ser tableta, puede ser computador o puede ser a mano, pero si yo docente, en relación con unas determinadas concepciones sobre lo que es enseñar y lo que es aprender, le pido a un estudiante reelaborar algo en función de sus conocimientos, de sus asociaciones, de sus inquietudes, o le pido información explícita que encuentra en cualquier libro o en cualquier página de internet, entonces el factor o la variable relativa a lo que le estoy pidiendo es lo que va a ser determinante. Escribir a mano no significa estar en la edad de piedra, sino poner mayor cantidad de áreas cerebrales en funcionamiento, y escribir en medios electrónicos es igual a llevar secuencia, almacenar, mantener archivos. Usted decide de acuerdo con sus objetivos. Continúa el cronograma para la realización de los Juegos Nacionales del Magisterio en el mes de octubre. Hoy en Encuentro destacamos la innovación pedagógica que se desarrolla en el Colegio Jaime Pardo Leal. Allí la música, la danza es el epicentro para desarrollar no solo habilidades motrices y dinámicas, sino también el proceso de socialización de los niños y las niñas. En la localidad de Antonio Nariño se encuentra ubicado el Colegio Jaime Pardo Leal. Allí desde hace 21 años una docente se ha dedicado a complementar la formación de los niños y niñas de esta institución de educación distrital por medio de la danza, un arte que requiere la conjugación de la mente, el cuerpo y el ritmo. La danza es desarrollo, es habilidad, es impacto, es concentración, es compañerismo, desarrollo de la memoria al 100%, es decir, todo se da a través de la danza, todo porque es integral, es mente, es sentimiento, es vivencia, es actuar, es ayudar al otro, apoyar al que de pronto se le dificulta y ayudarlo en el paso. Esta técnica, que también es un medio de comunicación expresado a través de movimientos corporales y en el que se pueden transmitir sentimientos, emociones y estados de ánimo, invita a los estudiantes a conocer otros aspectos de la cultura colombiana. Que rescatemos de una u otra manera los ritmos colombianos, que aprendamos a diferenciar un bambuco de un torbellino de una cumbia. Paralelamente, también aprender la gastronomía, los trajes típicos, la geografía, y es donde se integran las áreas, ¿no? En danza no solamente es aprender a moverse y escuchar ritmos, sino de la región que se aprende, que se refuerza, y se hace también un stand el día de la danza alusivo a la región que le corresponda a cada grado. Explorar ritmos, aprender, conocer y adentrarse en los bailes típicos como parte del patrimonio cultural de nuestro país es lo que motiva a estos estudiantes, quienes anhelan la hora de la clase de danzas. Que he aprendido de la danza, que pues por medio de ella he aprendido la gastronomía, diferentes países, y pues cómo es el ritmo, tener ritmo en la danza, disciplina. Me gusta es porque es una clase dinámica, es una clase que se aprende, que se conoce sobre la gastronomía, el baile, la cultura, los idiomas, todo lo que tiene que ver con la danza. Por eso es que me gusta la danza. Anualmente, para el mes de septiembre, el Colegio Jaime Pardo Leal realiza la Semana de la Danza. El trabajo de la docente y del centro educativo no solo es el de formar hombres y mujeres integrales, ellos también son líderes en la reproducción del folclore, de lo autóctono. La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y el CEID, Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, convocan al Seminario Nacional que se realizará los días 28 y 29 de agosto en el Auditorio Fundadores. El profesor William Belandia, fiscal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a esta hora a los y a las maestras a nivel nacional.
un saludo a todos los maestros y maestras de Colombia. Nuestro reconocimiento por su labor, por su entrega en ese constructivo social que requiere el país, por la defensa de la educación, por la exigencia de sus derechos. Hoy nuevamente los maestros estamos preparándonos para reivindicar no solo la defensa de la educación pública, como ha sido una de las banderas de la Federación, sino recordarle al gobierno de los acuerdos a que se ha llegado y el respeto por los derechos que tenemos los maestros y maestras de Colombia. Se ha hablado del reconocimiento profesional, se ha hablado de la calidad de la educación, se ha hablado del gran acuerdo por la educación, pero nosotros creemos que eso obedece a un colectivo donde los actores principales de ese constructivo sean los maestros, sean los estudiantes, sean los padres de familia, sean los académicos, sean los universitarios, sean aquellos sectores que de una u otra manera han participado en el ejercicio educativo, que recoge las experiencias vividas en las escuelas, que recoge las realidades, lo que tenemos y las aspiraciones del pueblo colombiano. Por eso enfatizamos nuestra lucha en torno a que queremos un nuevo estatuto digno de la profesión docente, un modelo de salud que hoy reclama el magisterio y que al futuro tiene que ser para todos los colombianos y colombianas. Una fórmula o un sistema para que se reconozca el derecho de los maestros y maestras que se profesionalizan a su ascenso en el decreto 1278. Un reconocimiento a todos aquellos elementos que hacen parte de esa vida profesional de los trabajadores de la educación. De acuerdo con ello, creemos que hoy ratificamos nuestra voluntad de diálogo, pero también la firmeza del convencimiento de que la política pública se construye con los actores principales de ello, y por eso los maestros y maestras reclamamos este derecho para que modelos como los que se agencian desde distintas fundaciones, documentos unilaterales en torno a cuál debe ser la política, deben ser rechazados y en consonancia construirse ese documento, esa hoja de ruta que permita construir la prestación de un servicio digno a la medida de lo que quiere el pueblo colombiano en su contexto hacia una paz efectiva, hacia una paz real, hacia una paz con equidad y justicia social. Como un hecho sin precedentes e histórico ha sido calificada la participación de las víctimas en el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba. Un gesto de paz, así lo han calificado los colombianos, algunos, porque hay otros que han decidido atacar esta participación a través de las redes sociales, estigmatizando el proceso. Significa un mensaje contundente tanto a las delegaciones en la negociación acerca de la necesidad de que termine el conflicto, como a la sociedad para que se comprometa con este proceso. Hay un acuerdo para que sea la sociedad la determinante en que se logre un acuerdo, en que se refrenden, y creo que la participación de las víctimas va a ser fundamental para que la sociedad se involucre. Por primera vez en la historia del conflicto colombiano, la voz y la presencia de las víctimas estuvo de frente con los actores armados, en un hecho valeroso y aguerrido, demostrando su compromiso con la paz. Sin embargo, ese mensaje no lo entendió la representante María Fernanda Cabal del Centro Democrático, quien escribió un tuit: sin pensar en el daño o en el riesgo de revictimizar a las víctimas, estaba haciendo. A mí me parece que su actitud es irrespetuosa, es insolente, es efectivamente un ataque y una amenaza a la dignidad de las víctimas, pero además me parece que es la demostración de que su nombre está asociado a la tristeza, de que además de pretender que las víctimas no tengamos derechos, pretende que también se nos quite el derecho a sonreír cuando estamos orgullosos por participar y aportar a la paz. La opinión se polarizó entre los amigos y los enemigos de la paz, y nuevamente fueron las víctimas revictimizadas, cuando lo que se buscaba después de años de olvido, miedo y dolor era que la puerta de la paz se abriera, como siempre lo han esperado. Lo que viene es un compromiso de parte nuestra por seguir impulsando que haya un mecanismo de seguimiento para que nuestras propuestas queden incorporadas en los acuerdos. Nuestro compromiso también porque haya una vocería, una participación mayor de las víctimas en el país. Y también pues, esperamos que lo que venga sea una reafirmación tanto del imperativo de la no repetición como de los derechos de las víctimas. Para las víctimas no hay categorías ni diferencias entre ellos. Los victimarios vengan del estado de la insurgencia, violaron sus derechos fundamentales y deben reconocer y ser sancionados para comenzar en el posconflicto a allanar los caminos de la justicia social con equidad. Como ya es tradicional el encuentro, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy.
un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio Colombiano. Esta semana que concluye para nosotros tiene una importancia, es que se tomaron decisiones del gremio que generan compromiso de los maestros y maestras de Colombia. El compromiso es que ante los incumplimientos, frente a los compromisos con la federación y ante el desconocimiento del gobierno en el diseño de política pública educativa, la federación tomó una decisión: tomarnos las calles el próximo miércoles 27 de agosto para en las calles exigirle al gobierno nuestra participación en el diseño de política pública educativa al lado de los rectores universitarios, al lado de los decanos de las facultades de educación, al lado de la MANE. Y por supuesto, no puede haber política educativa exitosa sin el concurso de los maestros. Pero también exigimos que en el cumplimiento de los compromisos del presidente y la ministra, es que el tema de la salud, aunque ha habido algunas medidas, aún siguen faltando acciones administrativas contundentes que se resuelva de una vez por todas las dificultades que hoy tenemos en materia del servicio médico asistencial, que queremos que este servicio se preste como reza en el pliego de condiciones para tener un servicio digno. Pero también es un mensaje que preocupa. El decreto para incremento del 1% lo pactamos en mayo, se prometió en junio. Y cuando anunciamos la protesta es que lo publiquen. O sea, hay funcionarios que solo actúan con la presión de la protesta y les vamos a decir, estaremos preparados a usar la acción de la protesta si van a atentar contra los derechos de los maestros, si van a atentar contra la educación. Ahí faltan cosas por resolver, pago de deudas laborales, falta por resolver el problema del nombramiento de los senadores y representantes en la comisión tripartita para seguir avanzando en la conquista del Estatuto Único y la profesión docente. Pero hay un tema muy sensible: ¿cuáles son los nuevos criterios que acordaremos para ascenso y reubicación de los maestros del 1278? En ese punto FECODE tiene una decisión. Los tres puntos propuestos por nosotros, título, experiencia y producción pedagógica, son los hasta ahora consensuados. El Ministerio no ha propuesto aún puntos que sean objeto de consenso. Sí tiene elementos allí presentados, pero aún no han sido consensuados. Nuestro llamado es que sobre eso tenemos razones justas y valederas para nuestra protesta el próximo miércoles y esperamos que las calles de Colombia tengan la presencia de maestras y maestros al lado de los estudiantes, al lado de los padres de familia, para defender la educación y defender los sagrados derechos del Magisterio Colombiano. Feliz fin de semana a todas y todos. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con una de las víctimas que viajó en esta primera delegación a La Habana, a Cuba, sobre el contexto con el que se encontraron y la mirada que hacia futuro le están dando a este proceso de paz y a la firma de los acuerdos específicos. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Y antes de irnos, dos invitaciones especiales. La primera, para que tomen nota, no se pierdan el programa que ha preparado la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación a las 11:30 por este canal, titulado Así va la educación, una evaluación, una mirada en perspectiva de qué es lo que está sucediendo en materia pedagógica en nuestro país. Así que 11:30, muy puntualitos, observando este programa de la FECODE. Y la segunda invitación, para que participen de manera masiva y contundente el próximo 27 de agosto en la jornada de movilización convocada por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Así pues, que programa a las 11:30 y jornada de movilización el próximo 27 de agosto. Mil gracias por su compañía. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Sala. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad.
tecnología, pedagogía, educación.